una reunión muy fructífera con la Cámara de Turismo y la impronta de la reunión fue trabajar sobre los lineamientos turísticos y la marca San Rafael. A ver, ¿qué es lo que nosotros queremos para San Rafael turísticamente hablando en el corto, mediano y largo plazo? Entonces es un abordaje integral de la situación, que va más allá de la cuestión de ilegalidad o todo esto que últimamente ha creado algún tipo de suspicacia respecto al accionar de estatal. Nosotros estamos trabajando muy fuerte sobre ese tema, que lo compartimos con la Cámara, pero también hacer una planificación táctica y estratégica de qué es lo que queremos para San Rafael en materia turística. Por eso, la mejor forma de trabajarlo es articuladamente con el sector privado, a través de la Cámara de Turismo. Por eso hicimos una reunión de las áreas técnicas emblemáticas referentes a lo que respecta a turismo y con la Cámara. Fue una charla muy fructífera, con una agenda de trabajo ya con fechas predispuestas y abiertas. Así que bueno, la impronta es seguir trabajando con esto. También se analizó el tema del aeropuerto, explicando los tiempos, las demoras que vamos a tener, lo que conlleva ahora tener esta mejora que vamos a hacer en el aeropuerto y lo que le va a significar a San Rafael en materia de promoción. Así que la verdad, muy satisfecho, porque creo que se puede trabajar muy bien en pos de un San Rafael que la marca San Rafael amerita que trabajemos de esta manera, porque yo creo que vienen tiempos muy, pero muy buenos. Sí, abordamos también el tema de ordenamiento territorial, por eso estuvo nuestro equipo técnico, porque es importante saber cómo queremos distribuir la composición en San Rafael, especialmente en lo que es el sector turístico. Se estuvo trabajando en esta reunión respecto a las ordenanzas municipales que tenemos en vigencia y también cualquier otro tipo de modificación o enmienda que haya que hacer. Eso es totalmente vital, relacionado también con el tema de las habilitaciones y también en pos de las futuras obras o inversiones que se puedan llegar a hacer.